Muy buenos días, bienvenido. Pasaron apenas 8 minutos de las 19. Estamos en Punto Panorámico, único noticiero de la región y Marcos Paz, donde además de temas locales vas a tener mucha información nacional e internacional. Y ya arrancamos con los muchos temas que tenemos hoy, con un trabajo a full como todos los días del móvil de exteriores. Ahí está Natalia García y Eduardo Fittipaldi. Y te contamos que hubo cena por el Día de la Industria. Sobre este tema habló el intendente municipal Ricardo Curuche sobre la actualidad de la industria Marcos Paz y la necesidad de diversificar la producción ante la crisis por la apertura de importaciones y la caída del consumo. ¿Qué le transmite el industrial en estas reuniones o recorridas que hace por las industrias? ¿El tema impuestos, el tema ventas, precios? Y cada uno tiene su particularidad y su realidad. Hay algunos, digamos, que cuando sentamos el tema yo siempre al industrial le pido que le vaya bien, que pueda pagar sus impuestos y que pueda pagarle los sueldos a sus empleados. Cada uno tiene sus realidades. En algunos tienen una coyuntura un poco más delicada, por decir, digamos, ha tenido que diversificar sus ventas porque la cantidad de comercio, a lo mejor, de clientes que tenía, se le han caído un 20 o 30%, y salía a buscar más clientes. Acá hay un industrial, voy a reservar identidades, el otro día lo visitábamos, de sus tres máquinas tiene parada prácticamente una y media, pero para no echar gente, hizo un esfuerzo de inversión, diversificó, está haciendo un producto similar, que prácticamente hay dos empresas nada más que lo hacen en el país, y posibilitó de que no tenga que resentir suspendiendo empleados. Hizo un esfuerzo. Nosotros obviamente lo acompañamos desde la faz, digamos, impositiva. Hubo otra que la empresa familiar tuvo que suspender por una cuestión de que hubo una fuerte importación. Le hizo juicio de dumping, le ganó el juicio de dumping a los chinos, pero también un familiar que fue el mentor de ese desarrollo económico armó como otra empresita con otro producto vinculado y pudo sostener los que tuvo que suspender en una empresa con los puestos en el otro. Entonces, como decía el joven Einstein, las crisis son oportunidades y con la imaginación se puede superar coyuntura, y yo creo que ese es el mérito, la particularidad que tiene Marcos Paz. Es decir, tenés por acá también participando ya como industriales esa cooperativa de la quiebra de Jorjú, y que son casi 100 familias que se sostienen. Y donde ya Jorjú volvió a ser, si bien no en la cantidad como era antes, volvió a ser el faro de referencia del valor del huevo, como fue históricamente cuando fue Jorjú. Y eso nos tiene que llenar de orgullo. Y los galpones que hay hoy funcionando en Jorjú, no hay ninguna otra actividad, digamos, privada, puramente privada, que la tenga todavía en el distrito. Entonces, todo es un gran rompecabezas que hay que ir atendiendo muy en... Acá estoy mirando a un desarrollador industrial que tenía un producto que colocaba a nivel internacional. Pero bueno, la situación le llevó a que hoy no es competitivo en el mercado externo. Pero como es un tipo ingenioso, está elaborando otros productos que nosotros estamos tratando de ayudar para que los coloque en el mercado nacional. En definitiva, yo creo que tenemos una gran diversidad de actividad industrial que sostienen sus puestos de trabajo. Nosotros no tenemos que ver hoy, como otras imágenes del país, persianas cerradas. Y yo creo que si la actividad la mantenemos, permite que los medios puedan existir porque hay pauta publicitaria, permite que las familias puedan sostenerse, pues a lo mejor no le puede sacar mucha publicidad. Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito, vamos a hacerle la promoción. Pero bueno, yo creo que el Día de la Industria es el día de mañana, y yo creo que es un buen momento para reunirnos, como decía Tati, compartir un momento y también escuchar propuestas, inquietudes y problemáticas, pero lo importante es que Marcos Paz estamos de pie y con una actividad. Continuamos con más información y te cuento que el municipio realizó la entrega de una prótesis. Aquí en este caso hemos dialogado con Viviana Mignani y con Romina, madre Jerónimo, quien necesita la prótesis. También estaba presente María Isabel Domínguez y Ricardo Curuchet. Mayor detalle, saludamos. Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Acá nos encontramos en la Secretaría General junto con Alberto Isuribere, con María Isabel, con el Intendente Ricardo Curuchetti, con Romina, la mamá de Jerónimo, que se encuentra esperando una prótesis debido a un accidente que sufriera, más que nada un vandalismo que sufriera, y bueno, un poco dando respuesta rápida a su preocupación, ya que la prótesis iba a tardar desde el área de provincia mucho más tiempo, como mamá uno espera que la solución venga rápidamente. Entonces, bueno, contentos de poder dar respuesta inmediata y bueno, informándoles en este momento que el municipio se ha hecho cargo de la compra de la prótesis y que ya en el día de mañana, más tardar el miércoles, el mismo traumatólogo, el doctor Malagrino, se va a estar comunicando con la empresa al cual le compramos la prótesis para coordinar y que directamente el miércoles o el viernes, a más tardar, la prótesis ya está en el quirófano. Así que esta semana se le va a terminar esta preocupación a Romina. Será otra después, que el chico se recupere, Jerónimo, de la rehabilitación correspondiente. Y bueno, acá estamos simplemente para anunciarles eso. La desesperación era conseguirlo lo más antes posible para que lo puedan operar. Y bueno, como no tenemos obra social, se nos complicó muchísimo la entrada, pero bueno, una mano enorme nos dieron, así que agradecidos. Y el cuerpo de especialistas, que te podés quedar tranquila, venimos del hospital, así que repasando todo lo que tiene que ver con los éxitos de las operaciones, incluso las más complejas. Sí, la verdad que sí, tranquilos por el doctor, recomendaciones excelentes nos dieron, así que bueno, ahora un poco más tranquilos. Acercándonos a saludarla, a saludarla a Romina, bueno. Y bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Esto de que ahora el tema de las prótesis y todo lo que tenga que ver con salud, provincia, nación, se hace largo y los trámites que antes por ahí solamente duraban cuando no había obra social, en 10 días más o menos tenías la prótesis y podíamos estar hablando. Acá ya cuánto pasó, Romina. Y hace una semana, pero viste. En una semana nosotros ya estaríamos casi consiguiéndola y bueno, ahora es el municipio el que tiene que ponerse a solventar esto, pero bueno, con toda la alegría y con toda el compromiso de que bueno, la recuperación de Jerónimo puede darse, porque la prótesis está, porque la operación va a ser y porque él con su juventud y con un chico sano, entonces sí, se va a recuperar bien y va a tener quien lo cuide y entonces la cosa va a salir todo bien si Dios quiere. Creo que esto es el rol de que nosotros entendemos que tiene que ser el Estado. Somos todos vecinos, tenemos que tratar de estar en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que a veces por ahí las cosas no salen como uno quisiera que salgan, a veces se tarda un poquito más, pero que el vecino sepa, porque en esta, como en cualquier otra situación, que la idea es estar presente, estar acompañando, estar cerca y hacer el mejor esfuerzo. Acá lo hemos podido cumplir, a lo mejor por ahí serán otras situaciones que a lo mejor es mucho más el esfuerzo económico y por más voluntad que pongamos nosotros del municipio, necesitamos sí a una provincia y a una nación, porque estamos en un país. Pero digamos, en la medida de las posibilidades, el compromiso es este. Y bueno, y enhorabuena si ya se pueda quedar encaminada la situación y que salga todo bien. Hoy, 4 de septiembre, el Día del Inmigrante. Entonces, por supuesto, se llevó a cabo un acto en el monumento y una ofrenda floral a los inmigrantes por su día. Entrevista a Rubén Trejo y Ricardo Curuche. La fiesta del inmigrante se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre. Homenajeando a los inmigrantes en el Día de los Inmigrantes, junto con Rubén, que es nuestro secretario, y con el señor intendente, que nos acompaña siempre, bueno, tratando de dar un poquito más. O sea, hacemos la fiesta recordándolos y hoy es homenajear no solamente a los que están, sino a los que ya no están más con nosotros, ¿no? Y hoy es el Día del Secretario, también lo saludaste, Rubén. Hoy es el día de la secretaria. No sabía. Es del secretario. Entonces lo saludo en cámara. Feliz día, Rubén. Gracias. Rubén Trejo brindando también información sobre la organización. Buen día. Algo sumamente importante en esta esquina. Sí, en el año 1999 nacía el proyecto de la Comisión Pro Monumento al Inmigrante, que es este.
Entonces con Gino decidimos en una charla de café homenajear a todos los nuestros antepasados, ¿no? O algunos tan muy cercanos como eran los padres de Gino, que eran italianos. Y bueno, convocamos en ese momento a las cuatro colectividades organizadas que estaban, era Italia, España, Portugal y Japón. Hicimos el almuerzo del fin del milenio en 1999 y en el 2000 nos abocamos a construir el Monumento al Emigrante. Así se crea la Comisión Pro Monumento al Emigrante. Se inaugura el 24 de septiembre del año 2000 y ahí, bueno, ya deja, no tenía sentido seguir con la Comisión Pro Monumento, ya estaba inventado. Entonces ahí, en esa esquina, Independencia y Avellaneda, le dimos forma a la fiesta del Día del Inmigrante, que en realidad no son 18 ediciones, son 17 ediciones. La primera edición es la fiesta del monumento. Así que bueno, así se inició la comisión organizadora de la fiesta del Día del Inmigrante, y bueno, y hasta ahora. Digo, y después de todo ese tiempo, ¿cómo ha cambiado todo, no? ¿Cómo ha crecido? Sí, vos calculás que en esa esquina estaban todas las cuatro colectividades. Hoy en día no nos alcanza el predio. Y estaban, sí, estaban todos. Estamos tratando de ultimar ya los detalles previos como para contrataciones de un montón de elementos y de cosas que se necesitan. ¿Ya hay fecha? Sí, 10, 11 y 12 de noviembre es la 18ª edición de la fiesta del Día del Inmigrante. Con Elvio, Rubén, acompañando parte del gabinete en este Día del Inmigrante. Así que también mis saludos y respetos a todos los vecinos y vecinas que tienen alguna relación o vinculación con el tema de los inmigrantes, de que sus padres, sus abuelos, algunos de sus miembros de la familia ha llegado con sueños y esperanzas. Y como bien lo escuchaba Rubén, uno recordaba, y es mucho y es poco por otro lado. Y en esa primera edición, que fue acá en este terreno baldío de la esquina, y la segunda, si la memoria no me falla, fue acá en el bulevar, sobre el bulevar, ya ahí nos sumábamos los vascos, que éramos un poco más de Irlanda, Irlanda también. Y bueno, y yo creo que es importante esta ofrenda floral en memoria de los que hicieron posible, que el disparador del tema fue justamente el monumento. Después surgió la fiesta, y es una fiesta que nos llena de orgullo, es la más importante del distrito, así que estamos diciendo presente. Y hoy yo creo que a la tarde nos estamos también ya juntando para ver nuevamente cómo el municipio puede colaborar en esta fiesta del inmigrante, que, insisto, nos llena de orgullo a toda la comunidad de Marcos Paz. ...19:21, recién veíamos, ¿no?, el homenaje a los inmigrantes, y todos, me parece la mayoría que estamos aquí, ¿no?, nuestros abuelos han sido inmigrantes. Mi caso, por ejemplo, de mi abuelo, por el cual yo me llamo Bernardo, vino a los 16 años solito en el barco, ¿no? Hizo un viaje de su Polonia, Varsovia, Italia, lo tomó ahí, se vino a la Argentina, a casa de unos tíos en Villa Carlos Paz, y después siguió su derrotero en Buenos Aires, ¿no? Por él, bueno, también llevo Berek Producciones, mi abuelo era escritor de la colectividad judía. Y bueno, pasó, ¿no?, lo terrible de la historia, que tiene que ver con que la mayoría de su familia fue aniquilada, ¿no?, por el holocausto judío en manos de los nazis. Él se salvó justamente por venir antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más noticias locales, y por supuesto tenemos lo que pasó el viernes 1 de marzo, ahí estuvimos en la Plaza de Mayo. Mañana vamos a tener seguramente toda esa información, de las entrevistas, de las voces, pero tenemos lo que pasó después, lo que nos preocupa muchísimo, la represión a militantes y periodistas. Quédate, volvemos dentro de unos minutitos. Pausa, minuto, y todo eso que te contamos dentro de algunos minutos. Ya volvemos.
Llega Lizzy Tagliani a Marcos Paz, presentando su obra Liberate en el Cine Teatro Roma, viernes 8 de septiembre, 21 horas. Podés adquirir tu entrada en la boletería del teatro, Avellaneda 1950. Invita Municipio de Marcos Paz. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Este sábado 9 de septiembre, disfrutá del estreno de Boca 51% en el Cine Teatro Roma. El día que Japón se vistió de azul y oro. Con testimonios de los jugadores que participaron del encuentro e hinchas que viajaron a Tokio. El documental 51% rememora la hazaña conseguida aquella noche. Apta para todo público. Funciones 20 y 22 horas. Entrada general 50 pesos. Jubilados, pensionados y menores 20 pesos. Invita Municipio de Marcos Paz. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Con motivo de celebrarse el Día del Inmigrante, el intendente Ricardo Curuchet participó junto a la comisión organizadora de la fiesta del inmigrante el homenaje en el monumento colocando una ofrenda floral. El sábado pasado se vivió una nueva jornada de Tu Municipio en el Barrio, Santa María. Chicas y chicos festejaron el mes del niño en el barrio La Milagrosa. El intendente municipal junto a la Secretaría General hicieron una entrega de un subsidio para la compra de una prótesis para un vecino que debe ser intervenido quirúrgicamente. En el marco del plan director vial, el municipio avanza con el asfalto sobre la calle Agüero del barrio El Palenque. Continuamos con más información en Punto Panorámico y vamos a seguir al parte médico de la guardia del hospital. Durante el fin de semana, en entrevista a la doctora Noemí Bartolomé Teri. Bastante trabajo el día sábado y el día domingo. En total, la guardia atendió 177 consultas de adultos, 136 conductas consultas pediátricas, un total de 313 consultas. En cuanto a los accidentes, el día sábado aproximadamente a las 20 horas ingresaron 4 politraumatismos, víctimas de accidente auto-auto en el acceso Zavala, una mujer de 24 años con politraumatismo, traumatismo facial y scalp de cuero cabelludo. Esta mujer fue atendida acá y después se derivó por su obra social a la ciudad de Evita. También ingresaron un paciente de 39 años, sexo masculino, lesiones leves, fue dado de alta. Un paciente también de sexo masculino, 29 años, otro de 37 años, con politraumatismo, traumatismo facial, que fueron derivados posteriormente por su obra social. Luego también ingresó un peatón que fue embestido por un auto a la altura del kilómetro 50. Este paciente ingresó con politraumatismo, lesiones leves, posteriormente fue trasladado por su RT. El día domingo a la madrugada ingresó un paciente con politraumatismo por una caída de altura de un primer piso, aproximadamente 12 metros. También lesiones leves, transcurrieron el protocolo que tenemos de 12 metros y tuvo lesiones leves. Sí, 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 sí. Y fue dado de alta.
Después, otro paciente también ingresó por un accidente de auto en acceso Zavala, con lesiones leves, y fue derivado también por la obra social. Después ingresaron dos pacientes por herida de arma blanca. El primer paciente, menor de edad, 16 años, con herida de arma blanca en región dorsal, con un hemoneumotórax, el cual fue drenado, está estable actualmente y continúa internado. El otro paciente es de 19 años, también ingresó con herida de arma blanca en región escapular, con lesión muscular, sin lesión ósea ni vascular. Este paciente... ¿Estos dos pacientes entraron juntos? No, con una diferencia de una hora aproximadamente. No ingresaron juntos. ¿Distinta pelea? Aparentemente sí. No, eso yo la... ¿Parte? No, no, no. ¿Policial usted no? No, 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 no. Y este paciente también fue dado de alta ya del hospital. Continuamos con más información. En este caso te cuento que hubo articulación entre el hospital, bomberos, policía ante emergencias. En este caso, la entrevista fue al doctor Carlos Anestenteig. En las últimas semanas estuvimos avanzando con el tema de las emergencias. Hicieron reuniones con la policía, por un lado con el comisario Orozco, y con Agüero, perdón, Ariel Orozco vino, y Agüero Soledad, que es la comisaria de la Comisaría de la Mujer, donde se acordaron así estrategias para poder salir en los accidentes o en algunas situaciones que tenían que ver con también delincuencia y demás. Y también tuvimos una reunión con el jefe de bomberos, que es Alejandro Ibarra. Todo el equipo de acá que recibe, de conmutador, que recibe los pedidos de emergencia, junto con todo el equipo del conmutador de bomberos, y se pudo llegar a algunos acuerdos para definir, bueno, cómo se salía, si salía en conjunto. Yo creo que eso ha generado... ¿Han tenido algún inconveniente, digo? No. Fue en realidad que veíamos con Noemí que era necesario llevar adelante una articulación entre las tres áreas, entre... por un lado, bomberos, policía y hospital, para poder dar una mejor respuesta a la gente. No estaba esto, digo, siempre funcionó, pero queríamos ajustar un poco las salidas. Y también tenía que ver con un tema que aparece con las emergencias para el PAMI, que la empresa que hace las emergencias para el PAMI no está cumpliendo exactamente con los requerimientos de la comunidad. Entonces teníamos que salir nosotros, estamos saliendo nosotros. No, que a veces rechaza, está rechazando la empresa, no estamos diciendo el PAMI, la empresa que trabaja para PAMI, que tiene contratadas las emergencias. Bueno, ustedes la nombran. Bueno, esta empresa que es de emergencias no está dando una buena respuesta, en algunos casos rechaza, y entonces tenemos que la gente llama o al hospital o llama a bomberos, así que le ha generado también conflictos y problemas inconvenientes. El director de PAMI dijo que va a hacer un nuevo convenio con ustedes, digo, para que, bueno, absorber todo esto. Bueno, me alegro. La cuestión es esta, que estamos... La idea que era para tratar de dar una mejor respuesta a la gente de Marcos Paz, se trata de articular con todos, de tratar de ver de qué manera se puede resolver. Igual el hospital siempre, aunque la empresa no responda, el hospital sale. Lo que sí necesitamos plantearles es que ante las emergencias, que ahora con Javier va a plantear cómo se pide para PAMI y demás, una emergencia en la cual la empresa no responda, en ese caso nos avisan a nosotros, tenemos que estar registrados, porque eso nos habilita a sacar con mayor facilidad la ambulancia. Siempre va a estar la ambulancia al servicio de la gente. Y si llaman, aunque tenga PAMI y es una emergencia código rojo, o no tenga PAMI, seguro. Pero aunque tenga PAMI y sea un código rojo, o sea, super emergencia, el hospital siempre va a salir. Pero tengan en cuenta que cuando las ambulancias, en la empresa de ambulancias cobra ya una capitación por estos traslados, por la emergencia. Si nosotros sacamos la ambulancia para poder resolver el tema que tendría que estar resolviendo, tendría que resolver esta empresa, entonces le estamos quitando recursos al hospital. En esta situación donde hay tantos accidentes, que tienen que salir bomberos, que tienen que salir policía, que sale la ambulancia del hospital, a veces tenemos tres médicos de guardia, hay una emergencia en la internación, hay una emergencia que tiene que salir
hacia afuera para hacer un domicilio, que a veces es de PAMI, porque PAMI por la empresa no responde, y nos queda en un momento determinado un solo médico, y eso retrasa la atención. O sea que si la empresa que tiene contratada PAMI funcionara mejor, tendríamos más disponibilidad para atender a los pacientes de nuestra querida Marcos Paz. Eso es lo que quería aclarar. Cambiamos totalmente de información y nos vamos a lo sucedido. El viernes 1 de septiembre ahí estuvimos en conjunto la radio y televisión pública y virtual en entrevista siguiendo desde Plaza de Mayo todo lo que sucedía en un acto impresionante, multitudinario, más de 200.000 personas exigiendo aparición con vida, preguntándose dónde está Santiago Maldonado, y así como la familia de Maldonado pidió la renuncia de Patricia Burlich, también lo hicieron las 200.000 personas al grito de que se vayan. Pero después de esto, que mañana lo vas a tener, por supuesto, aquí en la televisión pública, en entrevistas a Víctor Hugo Morales, a Teresa Parodi, a dirigentes de izquierda como Néstor Pitrola, Miriam Bregman, Nicolás del Caño. También hablamos con Charlie Pisoni y con el actor Daniel Fanego, y además las voces, por supuesto, de la familia de Santiago Maldonado. Y después que vino la cacería indiscriminada de militantes y periodistas, lo compartimos en este informe. ¡Lo mataron, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu nombre? Tenés que decir tu nombre porque después te lo llegan, no parece nada. ¿Qué nos podés contar de lo que pasó? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde lo llevan? Por nada, por nada. Nosotros hay presencia de diputados nacionales. ¡Aquí están los nombres! Con esto se buscaba tapar, lógicamente, ¿no?, el grito de la multitud, que se vaya Patricia Burlich. Nos vamos, seguirá hasta mañana, pero antes, por supuesto, la farmacia de turno, Farmanova, Salta 60. El clima, hoy estuvo muy fresquito, ¿eh? Martes, ¿cómo sigue? 5 de mínima, máxima de 16. Miércoles, 9 de mínima con 17 de máxima, y el jueves 11 de mínima y 20 de máxima. Ahí está el tiempo, no tanto los días siguientes. Hoy a la mañana sí un frío, pero frío por el viento, ¿eh? Ahí está. Nos vamos, seguirá hasta mañana. Pedimos disculpas por los minutos que nos hemos pasado. Quédate en el canal 4, sí, ya llega Jorge Aragonde.